desde los inicios de un divino plan para la unión de las llamas gemelas. Es un programa creado con mucho amor para transmitir las enseñanzas universales del Plan Divino Universal de las Llamas Gemelas. Enseñanzas crísticas canalizadas del Maestro Jesús y de la Maestra María Magdalena, María y más Maestros Ascendidos. Conducido por Anandi Cristavena Majá. Por holísticafm.net. Haciendo un clic en tu mente. Hola, qué bonito todas las fotos que he visto, las fotos que ha hecho mi compañero Sir, editadas, que pone llamas gemelas, de los cisnes, de los flamingos rosas, la música también. Yo ahora no la puedo escuchar ya, porque cuando entro en directo yo no escucho la música, solo cuando no estoy al aire. Pero bueno, hemos cambiado también el logo, aquí hemos puesto más nuestro estilo, ¿no? Más así, más femenino. Nuestro estilo es más femenino. Bueno, estamos en el programa número 41, desde los inicios de un divino plan para la unión de las llamas gemelas, con enseñanzas universales que abarcan pues, muchísimas ramas del mundo espiritual que se están difundiendo ya en muchos países. Tendré el honor, como ya sabéis,
las llamas colombianas, de ir este próximo mes, el mes entrante, el mes que viene a Colombia, que bueno, ya la verdad que está muy animado todo. También he tenido buenas noticias de televisión, tanto de México, que voy a estar, como prensa de Colombia. Así que bueno, agradezco mucho a los maestros y tengo que decir que este fin de semana que estuve en Gijón, se ha enviado mucha luz para ello también, ¿no? Porque ya sabéis que como es un plan costoso, entre los karmas, entre la oscuridad, entre lo elevado que es, pues claro, las cosas no salen tan rápido como nos gustaría. También todo tiene su tiempo, es verdad, pero hay veces que se interferencia o que tenemos que vivir memorias de interferencias de oscuridad. Pero yo ya sentía que cuando... Yo ya sentía que iba a salir, ¿no? Que algo específico de México que es muy importante, de una televisión muy importante de allí, que iba a salir porque estaba meditando y me llegó el logo grande, el logotipo de ellos grande, y dije, sí, sí, va a salir. Y justamente ha salido, que voy a tirar un poco más para atrás, justamente ha salido cuando estoy en un portal de luz como es Gijón, Asturias, en la Virgen de Covadonga. Allí nos dieron la noticia, mis compañeros, de que nos habían llamado para ser entrevistada allí, ¿no? Es una pequeña entrevista, pero podré hablar de llamas gemelas. Abarco es una televisión importante. De momento no quiero decir nombre, ya lo voy a ir diciendo, ¿vale? O cuando ya llegue el momento, porque será en septiembre para ir a México. Y sí que tengo, si todo va bien, eso sí que lo comento ya, a través de internet de Colombia, pero se retransmite desde Estados Unidos, un programa de radio, Ciencia y Espiritualidad, creo que es, un programa de radio que es de Colombia, pero emitido desde Estados Unidos, que el viernes próximo, día 30, que yo estoy en la Almería, me parece que me coincide antes de la conferencia, o sea que no, coincide el día, pero tengo tiempo para ir, porque es a las 6 de la tarde, hora de España, que tengo una entrevista de radio también, hablando un poco de lo que voy a hacer en Colombia, de las llamas gemelas, del trabajo, de luz, y bueno. Y vamos a iniciar ya este programa 41, que es la segunda parte de la semana pasada de las enseñanzas falsas espirituales, para que las personas puedan un poco percibir, empezar a percibir, y para que quede aquí constancia de toda esta información canalizada de los maestros, que hace mucho tiempo que estamos con esto. Yo he dado varias conferencias que están en nuestro canal de YouTube, pero ahora es importante porque van saliendo cosas, te va llegando información, las personas que nos ayudan con el tema de las redes sociales, que ven, se dan cuenta cómo ven, o muchas personas incluso que hacen el proceso de llama gemela nos escriben y nos preguntan, ¿esto es falso, esto es verdadero, tal? Y yo, pues vamos, al estar en este plan dentro y al ver realmente lo que te ayuda a sanar y ver realmente la conexión con los maestros, puedes discernir más, y al sentir tu corazón puedes discernir más, evidentemente, en el mundo espiritual, las enseñanzas que son de luz y las que no, o las que puedas tener duda. A mí acaba llegándome la información y uno que está abierto ya lo siente y lo percibe, ¿no? Y tengo que decir que la semana pasada ha habido un problema, ya me extrañaba a mí, que hablando de un tema tan importante, que las razas oscuras, evidentemente, este tema es el que les perjudica, ¿no? O sea, el que les descubre y el que les afecta en el sentido de parar su plan de oscuridad, que evidentemente va a ser parado, aunque vaya lento, va a ser parado, esto lo puedo asegurar, porque están haciendo muchísimo daño y, bueno, ya lo hemos hablado muchísimas veces, son oscuridad, no son luz, no vienen de Dios y no son amor, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo tanto daño en el camino espiritual, dentro de a ver... Ah, vale. No sé qué me estaba diciendo Cristian. Ah, bueno. En el camino espiritual está haciendo tanto daño. Entonces yo sentía, uy, qué raro, que el streaming vaya bien. No sé cómo irá hoy, la verdad. No sé si mis compañeros me dirán algo de cómo se ve, cómo irá. Pero la semana pasada yo me extrañé un poquito porque dije, uy, no sé yo si va a ir el streaming bien o no, porque es un tema muy importante y a veces nos han interferenciado en temas de estos, de enseñanzas falsas, cuando íbamos a grabar, incluso grabando solamente un vídeo. Y evidentemente nos han preguntado hoy, precisamente por el programa, varias chicas, que qué pasó, que no, todo que vale, gracias, qué pasó con el vídeo de la semana pasada. Perdonar, disculpar que mis compañeros no lo han podido poner antes, han olvidado de ponerlo, y sí que era importante transmitirlo, pues que han tenido algún problema con el vídeo, que no coincide el audio con el vídeo. ¿Cómo no? Porque hablamos de enseñanzas falsas, que son ellos quienes están con los implantes, ponen esta información de enseñanzas falsas, ¿no? Y bueno, ya se meten en la tecnología, ya trastean ahí para que no salga el vídeo. Entonces tenemos un doble trabajo. Lo que hacen es interferenciar y hacer que sea más pesado nuestro trabajo, ya que es duro y fuerte y mucho trabajo tenemos, muchísimo trabajo, porque son mucha gente diaria
que escribe mucha gente que yo tengo que atender, los viajes, las llamas, las preguntas de las personas, los programas de radio, es mucho, la danza, preparar los cursos. Entonces, esto hace cansino, porque a lo mejor una compañera tiene su trabajo ya del plan y tiene muchas labores que hacer y ahora tiene que perder su tiempo en poder editar el vídeo y que ese vídeo sea, pues de alguna forma lo arreglaremos para que se pueda pues transmitir, porque la verdad que yo transmití un mensaje muy bonito del Maestro Jesús antes de hablar de las enseñanzas falsas, de lo que me había dicho que yo dijera, para que se pueda entender más el objetivo del plan divino, el objetivo de las enseñanzas y qué te hacen en ti las enseñanzas de las llamas gemelas, qué hacen en ti, qué beneficios te hacen, ¿no? Así que bueno, es una lástima, pero vamos a hacer lo posible porque esté, ¿vale? Y bueno, voy a empezar ya a hablar un poquito de del resto. Vamos a intentar poder recuperarlo, hacer un poco, pues poder recuperarlo, ¿no? Poder hacer un milagrito con el vídeo, pero una pincelada quiero dar de lo que comenté y hablé solamente de tres personas que están transmitiendo enseñanzas falsas porque están manipulados, porque están repitiendo el mismo karma de la Atlántida y de otras vidas posteriores a la Atlántida, donde los seres oscuros les manipularon para que las personas nos acercaran a las enseñanzas verdaderas de Jesús, que son estas, crísticas de la feminidad y de la diosa Isis, de la María Magdalena, de María y de Jesús, para el despertar de lo femenino y divino, para la unión de las llamas gemelas y evidentemente para el resurgir de la tierra y para prepararnos, ¿no? Estamos preparándonos. La palabra, si alguien no entiende qué se hace con esas enseñanzas, ¿qué objetivo? Pues es prepararse para lo que viene, prepararse para hacer la misión en la tierra, para poder transmitir cada uno desde su misión, desde lo que él sepa hacer, ella sepa hacer, y las parejas llama juntas, poder transmitir esta verdad tan grande, ya sea con su testimonio, ya sea también dando terapias a los demás, porque va a venir después mucha gente. Entonces, con la expansión del plan, evidentemente se necesitará muchas manos, no solo la mía, porque es imposible, yo no podré abarcar a todo, pero esas manos, que tengo que decir que son los apóstoles llama, que son 12 parejas iniciáticas principales, esas 12 tendrán más ayuda, evidentemente, de otras llamas, para poder expandir y los países que sean, ¿no? Y gracias a que estén dentro del plan, que ya hablamos de los países, gracias a las visiones, a esta conexión con el Reiki Cristabe también, con la meditación que te dan los maestros, puedes ver tú el futuro perfectamente, como ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Y es un poco, pues, fuerte, como una persona para la mente puede decir, si ahora está todo así, ¿qué cambio no va a venir, no? Qué fuerte, qué paradoja, ¿no? Claro, porque es un teatro todo, tenemos que vivirlo así, siempre lo digo, es un teatro. Incluso todo esto que voy a comentar ahora, que aunque duele y aunque sea injusto, porque lo es una repetición de todo lo que pasó, origen Atlántida y vidas posteriores, de lo que la oscuridad hizo con personas que tenían mucha luz, espirituales. Porque esas personas que iba a nombrar, muchas de ellas tienen luz, tienen llama gemela también, están en el plan, evidentemente, pero a través de los egos fuertes hicieron una manipulación en su mente, igual que hacen los hombres llama, que ya hemos hablado muchas veces, igual que les hacen las mujeres reptilianas a los hombres llamas para que no despierten, ¿no? Pues es que es lo mismo exactamente, pero para que no despierten al segundo despertar y también como lo ponen, lo pintan como un camino muy fácil, atraen a mucha gente, ¿no? Pero también es porque como en la Atlántida se llevaron a muchísima gente también, porque yo me quedé sola con las enseñanzas, ¿no? Sola con poquitos, como estamos ahora, que es un teatro un poco, en realidad, porque la verdad que sí que para lo que ahora tenemos que hacer está bien, ¿vale? Cuando todo es perfecto, ¿no? En el plan, un chico lo decía en la radio ayer, que era el martes, ¿no? Es un plan perfecto, es verdad, todo es perfecto. No se ha activado todavía Inglaterra, muy poquito, porque a lo mejor nos tenemos que preparar más con el inglés, ¿no? No se expande todavía más porque se está haciendo un proceso de purificación de karma de la Atlántida. No se hace tal cosa porque todavía la persona no está preparada. Esto funciona así, ¿no? Porque todo tiene una medida, porque todo está contabilizado al milímetro, ¿no? También es verdad que sí que hay unos procesos fuertes de memorias que tenemos que vivir, de algunos retrasos, que por eso luego los maestros se hacen adelantos para que todo vaya como tiene que ir en realidad, para que no se atrase más de lo que han podido atrasar en algún momento, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo que venía a decir de esas enseñanzas falsas, que las personas son de luz, pero en su momento se dejaron manipular por los egos, tanto por el ego material, por el ego del reconocimiento,
por el ego de la avaricia, por sobre todo el ego espiritual, que hay mucho, mucho en este camino, mucho, mucho, ¿no? Que es una falta de humildad. Es un yo lo sé, yo canalizo, yo lo sé, y ese ego y esa falta de humildad no le permite reconocer que otra persona puede estar en la verdad, ¿no? O no le permite reconocer que puede ser manipulado, que tiene oscuridad, porque evidentemente estos implantes, esta información grabada y manipulada y controlada a través de lo que ellos utilizan, la tecnología que estos seres utilizan, ¿no? En su planeta y que están aquí en la Tierra, en cuerpo físico, pero en otra dimensión, sus seres, los seres dragones, reptilianos, draconianos, grises, anunnakis, etcétera, controlan a través de donde están ellos los pensamientos de la persona a través de los implantes y de esas ondas que manipulan, esa tecnología que tienen para manipular. Y entonces esos implantes, igual que un hombre llama, le dicen que su llama gemela no es tal y que es con la que está al lado, utilizan el término alma gemela, que es curioso, ¿no? No pueden decir, no pueden ni nombrar la palabra llama gemela, porque es nuestra, es del plan y es la verdadera, no la pueden nombrar, ¿no? Las palabras elevadas, me he dado cuenta que los oscuros no las pueden nombrar, no pueden nombrarla. Y entonces siempre meten la información de alma gemela. Es que tenemos tanta experiencia de esto, tanta experiencia de tantos años con el tema ya, y tantos años como siempre he visto, y cuando ha pasado algo así fuerte, que no, porque las almas gemelas, porque es mi alma gemela, me dijeron que era en una relectura de textos akáshicos, me dijeron que esta persona era mi alma gemela y a lo mejor es un ser reptiliano, y le dijeron que es su alma gemela, pero nunca nombran el término llama gemela, ¿no? Y es lo mismo. También es verdad que esas enseñanzas falsas de llamas gemelas, que hay sobre todo muchas de llamas gemelas, de almas gemelas, llamas gemelas, te lo pintan todo muy bonito, pero diferencian entre llama gemela y alma gemela. Y es lo mismo, que lo he comentado muchas veces, ¿no? Bueno, pues en esta información, igual que te dicen al hombre llama que no eres tú, no te dicen la verdad, tergiversan que tú no eres la llama gemela, o la alma gemela, que es la persona con la que tienen al lado, que es reptiliana totalmente. También a nivel espiritual, pues infunden y meten ahí unas enseñanzas totalmente tergiversadas de la realidad, las que quieren ellos, todo con el objetivo de que no se conozca el plan y de que cuando nosotros vayamos a transmitir esto, que es la verdad de Jesucristo, que es la verdad, que es las enseñanzas de la feminidad, del amor incondicional, del karma, de la reencarnación, de un trabajo tan grande que estamos haciendo con mucho esfuerzo, y que cuesta mucho, y que cansa muchas veces mucho, y que te agotas, y que lloras, y que se despiertan memorias que no sabes, bueno, yo lo sé, pero que cuesta, a lo mejor para una persona que está empezando, pues no sabe lo que es, ¿no? Hasta que no ve los vídeos. Tan fuerte que es para llegar a la pureza del ser, y a poder estar en el amor verdadero, y a poder transformarse uno, que desacreditan totalmente esas enseñanzas, muy sutilmente, igual que actúan tan sutiles todos, tanto los famosos como los no famosos, como los espirituales, como los que están en el ámbito espiritual, tan sutilmente actúan, pero ahí se puede ver que es cuando tú conoces las enseñanzas, estás y las sientes en tu corazón, no solamente que las conozcas de teoría, porque en este mundo espiritual falso hay mucha teoría también, pero poca práctica, ¿no? Aquí tenemos la teoría y la práctica vivenciada además, ¿no? Que cuando la persona lo siente en su corazón y porque lo experimenta y lo vivencia, te das cuenta y dices, no, aquí está claro que están desviando, ¿no? Y ahora diré como estas enseñanzas que ponen ellos, puntualizar cada cosa y por escritos que he visto y hemos recopilado, lo que puede ser muy sutil y puede ser que parezca que sí, que habla de Dios, de lo bonito, del amor, ¿no? De la unión, de la llama gemela también, de Jesús, de los maestros, de los arcángeles, de la luz, tal, pero ahí ya van diciendo cosas que son lo contrario. Porque bueno, yo lo estoy hablando desde la certeza total y absoluta que tengo como canalizadora de Jesús, como canal del Maestro Jesús y como portadora del plan y como que está escrito en mi alma. Entonces yo lo digo con esta sinceridad, tranquilidad, honestidad de saber bien lo que estoy hablando, ¿no? Y cuando no sé algo, a veces lo he dicho, me ha pasado alguna vez que he podido equivocarme en algún personaje que no es reptiliano, pero tiene mucha oscuridad, después intento rectificar, pero yo las enseñanzas sobre todo las veo tan claras, se ve tan claro, como últimamente se va a empezar a ver también los seres de raza oscura mucho más. Pues con las enseñanzas pasa lo mismo, un mínimo de conexión que tú tengas de la ley del karma, la ley de la reencarnación y saber y sentir un poco, aunque una persona no comprenda del todo, pero ve los vídeos, las enseñanzas y ya le resuena en su corazón con una mínima
conocimiento que tenga, cuando escucha las enseñanzas, ya se da cuenta de cuando escucha a otras personas que dicen, ostras, pero ¿qué pasa? Para el ego de ellos, ellos que piensan como, quiero decir también que tanto los seres oscuros como los manipulados creen que ellos tienen la razón y que eso es lo correcto. Y los manipulados es porque la información que le transmiten, que le transmiten, que tienen los implantes, les dice eso y tú, hasta que tú esos implantes no caigan, no puedes ver la verdad. Hasta que tú no abras tu corazón y se caigan esos implantes y no puedas dejar el ego atrás y abrirte a la verdad de tu alma y conectar con tu alma, tú no lo puedes ver. Tanto hablo para las llamas gemelas que están pasándolo mal porque sus hombres llama no lo pueden ver todavía, pero cuando los que hay implantes, ¿no? Me pasó en su momento determinado. No lo puedes ver, no lo pueden ver. Ellos creen eso porque su implante, su información le dice eso. Pero es verdad que gracias a estos viajes que se hacen, estos portales, porque yo ahí he sentido cosas que ahora no puedo decir, de que a mucha gente le llegaba, ostras, como un poco, le ponían misiones los maestros, me dijo la Virgen María, voy a poner, tranquila que voy a poner a tales personas imágenes para que vean, ¿no? Empezar a poner imágenes en el tercer ojo, el estado de vigilia o en los sueños, estar atentos a eso también, ¿no? Señales ya fuertes para que te des cuenta, se den cuenta. O sea, que gracias a estos portales y a la luz femenina que se irradia, y las llamas también, que estáis mejor, cada vez mejor, a vuestro llamo les llega para que los maestros le puedan poner ahí, ¿vale? O vuestra misma alma hablarle en sueños también. Eso se pacta, eso no se puede hacer consciente, ¿no? No por apego, sino que tu alma ya sabe lo que tiene que hacer. Y si tiene que darle un mensaje a tu alma, a tu hombre llama y avisarle de algo, él lo va a recibir si es el momento y depende del karma que tengáis o no se puede saltar la ley del karma, hay que vivirlo y todo tiene que ser en su momento, ¿no? Porque hay que liberar primero, hay que sanar más vidas. Recuerdo que las enseñanzas de las llamas gemelas es sanación de karma. ¿Y qué es sanación de karma? Pues va incluido dentro de la sanación de karma, lo más importante, revivir, sanar y saldar vidas pasadas que están dentro de ti, que son todas las emociones que conlleva no conectar todavía con tu ser y amarte, y eso hay que ir sanándolo, saldándolo y liberándolo, que es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo? ¿En qué cabeza puede caber, no? Que hablen de la ley del karma o que hablen de unos códigos, claro, voy a hablar de esto de los códigos, ¿no? Hablan de unos códigos sanadores y tal, que te los ya visualizas estos códigos y ya te sanan, ¿no? O ya te sana el karma. No, perdón, no unos códigos van a venir a sanarte el karma, unos símbolos, y tienen que ser sagrados del Reiki, y conocidos y sagrados, no unos códigos cualquiera, sino unos códigos que se inventan mucho códigos, unos símbolos sagrados, sobre todo los del Reiki o geometría sagrada, que sí que son los auténticos, como que derivan del Reiki Okuna, que es un Reiki que yo lo tengo, yo lo estudié, tengo la maestría de este sistema y lo he hecho alguna vez, algunas llamas, bueno, bastantes llamas lo tienen, y tengo que decir que es auténtico porque son símbolos que vienen de Atlántida. Y ya contaré un poquito más que esos símbolos a mí me llegaron que son del plan, pero que estaba encargada una persona de, que es la primera que lo hizo en España, en Cataluña, perdón, de transmitir, no hay mucha gente en España que lo haga, y de transmitirlo. Y yo, pues la conocí, todo estaba encajado para que la conociera, me inició a mí, también está en el plan, ahora pues por su proceso cada uno llegará cuando tenga que llegar. Pero estos símbolos me dijeron los maestros que son canalizados del plan y de mi alma, y por eso me resonaban tanto, y por eso los maestros, hace muchísimos años, cuando yo empecé, que aún no sabía yo, el plan divino no se me reveló, me llevaron a ella, a la chica esta, para que me iniciara, para recordar que viene de la Atlántida, ¿no? Que son complementarios, son símbolos complementarios al Reiki Usui, evidentemente al Reiki Cristabel, ¿no? Entonces, todo lo que sea del Reiki que conocemos, tanto Usui como tradicional, el tibetano, el egipcio podría ser también, que sí que es, ¿no? El Okuma. Eso sí que viene, son símbolos sagrados que son contemplados, que están a lo largo de la historia como registrado, ¿vale? Que es así, ¿no? Luego, hoy en día, ¿no? Van sacando que si códigos, todos aquellos códigos que no vengan del Reiki o de geometría sagrada auténtica, de un canal auténtico y sobre todo del plan divino de las llamas gemelas, que es para la ascensión de la tierra con la unión y la purificación que están haciendo las llamas gemelas y los cambios y los pactos sagrados que hay escritos, que parece que a la gente le cuesta entender esto, a las personas espirituales, que tendrían que entenderlo más que alguien que a lo mejor no esté despierto y no lo entienda y pueda pensar en su cabeza, esto no lo entiendo, esto es una secta o tal, aún se puede comprender, ¿no? Aún es comprensible, pero las personas espirituales que están
parece ser muy despiertas, que hacen muchas cosas, que se trabajan mucho, ¿no? Que tienen conciencia, que conectan, que sienten los guías, que sienten que tienen llama, que sienten que saben que son mucho más de la mente y que estamos en un ser espirituales viviendo en un cuerpo terrestre para hacer una misión. ¿Cómo es posible? Os preguntaréis. Yo sé por qué. Por los implantes. Tenéis que pensar que es por los implantes. Entonces, por los implantes, por la manipulación, por los egos mismos que se dejan manipular y por la manipulación de ellos y porque se repite la Atlántida, Lemuria y de vidas posteriores, que está pasando exactamente lo mismo porque es un plan reescrito de lo que pasó. Entonces, cuidado. ¿Cómo estos códigos pueden sanar el karma? No, no. Yo quiero aclarar, los códigos, que no son códigos en realidad, son símbolos, no son códigos. Código suena a oscuridad. Código es algo, un código secreto, algo de oscuridad. Son símbolos sagrados con una vibración muy alta que los han creado los maestros ascendidos, canalizados de Dios, como que empezaron en la Tierra, el primer continente de la Tierra, ¿vale? Y luego pasaron a Japón, a India, a los países más desarrollados espiritualmente, Egipto, ¿vale? Con las enseñanzas de la sanación, que estos símbolos te ayudan a cambiar tu vibración, a sintonizarte con la energía de Dios y de los maestros, a cambiar tu vibración y a poder sanar. Pero no mágicamente va a venir un código de luz, que les llaman código de luz, no va a venir un código de luz a quitarte el karma en un periquete. Va, claro, ¿qué estáis infundiendo? ¿Qué están infundiendo? No digo estáis, porque sé que son los reptilianos, ¿no? ¿Qué están infundiendo? ¿Para qué? Para que engañar a la gente, que no lleguen las enseñanzas, que no sane la gente, que no conecte con el alma, que no sane el karma y que no desprendan luz. Porque la única forma de desprender luz y de abrir tu corazón y de sanar y curar tus emociones kármicas es purificando, haciendo un trabajo de purificación de karma. No hay más. De llegar a la conciencia, a elevar la conciencia. Entonces, están inventando una serie de cosas, que es el camino fácil, tienen muchísimos seguidores, a mí no me preocupa, vamos, nada, pero absoluto, porque sé lo que va a venir, sé lo que está pactado, van a ayudar a muchas personas, van a ponerse las manos en la cabeza a muchas personas de que van a sentir lo manipuladas que están, incluso los que están transmitiendo estas enseñanzas, ¿no? Como Xavier Pedro, que yo he tenido visiones con él, pues que se acerca a mí y que pide disculpas también, ¿no? Y que quiere estar con su llama gemela. Evidentemente, la llama lo puede todo. Y el alma, cuando te toca la luz, lo puede todo. Un sentimiento más grande que querer estar con tu llama gemela, hacer tu misión y ser feliz, puede todo, lo puede todo. Y por mucho que el alma se resista, por mucho que la mente se resista, por mucho que hayan todavía oscuros, que todavía no se han empezado a ir los fuertes, ¿no? Vamos poco a poco. La batalla... Estamos en ello, pero todavía nos ha dado el pistoletazo fuerte de empezar a caer uno a uno y estar en cada uno donde le corresponde y en su lugar, ¿no? Pero esas mismas personas se han dado cuenta de que, bueno, de que es un plan escrito, que es verdad, que es un plan, que estaba todo pactado y escrito de esta manera, que sucediera así para que la humanidad despierte. Todo ello para que la humanidad despierte. Incluso las mismas almas que están haciendo, pongo ahora a Xavier Pedro, ¿no? Que tengo aquí el caso Xavier Pedro, Alicia Sánchez Montalbán, las mismas almas que están ahora haciendo su papel de transmitir esas enseñanzas, que puede ser 50-50, pero hay de oscuridad y ahí porque tienen implantes tan manipulados y porque son contrarias a lo que el plan divino viene a decir, para tergiversar y para desviar, esas mismas almas saben y han firmado esto, que tienen que pasar por esto, porque luego es una misión muy grande y luego tiene que saberlo mucha más gente. O sea, en realidad, ahora mismo son víctimas de su propia firma, de su propio karma, ¿no? Porque están haciendo lo que ya hicieron en otro momento de la existencia de sus vidas por la manipulación. Pero gracias a Dios también es para elevarse. Es un mensaje de amor para ellas también, porque aquí no se trata de juzgar. Sobre todo esto no es un juicio, como hemos hablado muchas veces, el ego lo tomará como juicio, el ego que lo tome como quiera, el ego no forma parte del ser ni del alma, y el corazón y el alma de esas personas me reconocen a mí, me conocen de tantas vidas, saben que esto lo hemos firmado juntos también, ¿vale? Ya comenté con Xavier Pedro cuando empezaba todo, yo me vi en alma con él, cuando empezábamos los comunicados a él, llevamos miles y miles de comunicados a personas ya avisando de que no es verdad, de que hay enseñanzas que transmite que no son, que son oscuridad porque son una invención de los oscuros para apartar a las llamas gemelas y a él mismo, sobre todo, pero a todo el mundo que él atrae, ¿no?
yo tuve ya una visión de verme con él pactando y de blanco los dos arriba en otro plano donde estamos las almas pactando, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy tranquila, ¿no? Pero hay que decirlo, no por ello no hay que decirlo, no hay que expresarlo y que la gente pueda saber un poco, ¿no? Voy mirando la hora, muy bien. Pues voy a hablar un poco, ya he dicho esto de los códigos, ¿vale? También quiero explicar antes de nombrar las personas que están pues manipuladas y las enseñanzas, qué dicen las enseñanzas estas falsas, ¿no? Quiero explicar también que cuando yo conocí al ser reptiliano, que es el jefe reptiliano de todo, de todo, de todo, de todo, de los famosos oscuros, de todo, yo le inicié en Reiki, ¿eh? Se llama Iván, yo lo digo, Iván Caballero García, este cuerpo falso, porque dentro es un gran dragón rojo, pero gran, que, bueno, es una pasada todo cómo se lo monta él, y cómo se lo ha montado desde Atlántida. Muchas compañeras mías han hecho regresión, que están muy elevadas ellas, y han podido ver en regresión como en la Atlántida, él, pues al final, se creía que ganaba, ¿no? Y viendo diciendo, esto no quedará así, porque la gente volvió a mí después de la Atlántida dándose cuenta que no era verdad. O sea, que no era verdad lo que ellos estaban diciéndole. Él decía, no quedará así esto, no voy a por ti. Y todas las vidas ha ido a por nosotros, a por la familia de luz. A por la familia de luz, que es enorme, y porque son en contra de Dios y de Jesús. Pues él, qué paradoja, por eso digo que es un teatro todo, ¿no? Qué paradoja tiene la vida y el plan de que él vino a mí, de que nos conocimos, tuvo que pasar todo. Está con una llama, que es una llama del plan, manipulada evidentemente con implantes hasta los pies. Ana, se llama Ana, que su llama gemela lo conoció en el centro de Barcelona. Y luego ya ella hizo un cambio de la noche a la mañana, evidentemente, cuando empezó con él, ya empezaron a liarse, empezaron a estar juntitos poquito a poco, a mantener pues relaciones y tal. Ella de la noche a la mañana cambió completamente cuando antes sentía todo, y tengo testigos de eso a mi lado, otras llamas que lo han visto. Ese amor tan grande que sentía por mi alma y por el plan y por su llama, aunque le asustaba lo de la llama, claro, normal. Si uno no tiene cosas sanadas, tiene miedos, tiene autoestima muy baja y tiene tanto miedo a que le hagan daño, lógicamente, si la persona que es tu llama gemela, el día estás con ella íntimamente y el día siguiente te dice chao, evidentemente le crea un dolor a ella, pero es su llama gemela, ¿no? Y seguirá y todo se va a poner en su lugar, ¿no? Si me estás escuchando, Ana, yo creo que a veces te ha hallado la energía y piensas todo aquello que te dije. Yo le he dicho a ella que es reptiliano él, que pasa lo que tenga que pasar cuando la luz avance más y el plan, y ya sabe, y bueno, ella me dijo, ¿no? En algún momento fuerte de ego, de tensión, pero luego le parece que le entraba la luz y decía, bueno, pues si es verdad ya vendré a pedir perdón y ya vendré a seguir mi proceso, ¿no? Pero claro, me lo dijo con ego, ¿no? No se hacen así las cosas, ¿no? Se hace desde la humildad, porque claro, cuando hay mucho ego espiritual también, no hay humildad. Es así, tanto en un hombre como en una mujer, no hay humildad, ¿no? Y la humildad no se tiene que confundir con fuerza. La humildad, y con fuerza, y con, si uno sabe de lo que está hablando, hay que transmitirlo, ¿no? La humildad es, pues, coraza, tapar, coraza, y dar la vuelta a las cosas, hacer culpable al otro, y orgullo, muchas cosas, ¿no? Total, que este ser que yo le inicié en un curso, es que es fuertísimo, ¿no? Le inicié, yo no sabía nada porque todavía no era el momento que se me revelara, ¿no? Tenía que vivirlo así porque estábamos viviendo todas las vidas, pero yo siempre le vi muchísimo ego, sobre todo cuando empecé a hablar de llamas gemelas. Y quiero decir que este ser es el que tiene todo esto, que estamos hablando de las enseñanzas falsas, él con su trupe de oscuridad, de seres oscuros, es quien hace el plan de oscuridad, es que es un plan de oscuridad, es quien es el jefe de todo el plan de oscuridad, tanto de los famosos reptilianos, igual que habrán más, ¿vale? Igual que habrá más, Obama, etcétera, etcétera, más jefecillos a lo alto, pero él también, aunque pasa desapercibido aquí en Barcelona con un trabajo normal y no es famoso ni conocido, pero él es quien ha creado estos seres de raza oscura, también, que nos ha hablado muchas veces, Jennifer López, Zanetti, etcétera, etcétera, pero también los de las enseñanzas falsas, ¿no? Es quien pone implantes a todo el mundo y quien tiene manipulados, o sea, él lo que quiere es tener a las llamas, manipularlas para que tener a su favor, tener conejillos de India quien pueda manipular, oscurecer para su plan de oscuridad, para ganar su plan de oscuridad. Entonces va a hacer todo lo posible y más, va a hacer todo lo posible y más, ¿no? Entonces, bueno, qué fuerte, porque cuando yo ya la había iniciado en un primer nivel, ahí se despertó, no es que se le despertara el karma, ¿eh? A esto no se puede decir que se le despertara un karma porque es un ser oscuro, se le despierta el alma negra. El alma negra, por así llamarlo, por alma, es cuando se le despierta y empieza ya a actuar.
¿vale? En un principio no tenía que ser, tenía todos los maestros tapados para que no surgiera, porque no tocaba en ese momento, porque tenía que venir, tenía que, lo hacen muy bien ellos, muy sutil, hacen un papel, haciendo el falso para coger a Ana, a la víctima, ¿no? Aunque parezca una película, ya lo dijo un día una chica en Gijón, esto supera la ciencia ficción, pero es real y supera la ciencia ficción y se van a hacer películas de esto cuando todo el mundo pueda verlo y cuando pasen las cosas, porque es de verdad alucinante, porque yo película como esta no he visto, pero es que es real, lo estamos viviendo en la tierra real, es que es muy fuerte, ¿no? Pues él, cuando yo lo inicié, uno de los cursos que hice, porque asistía a mis cursos, estuvimos como unos 2 o 3 meses hasta que se despertó. Cuando yo empecé a hablar de llamas gemelas más, claro, ahí se despertó el alma negra y empezó ya a atacarme, pero de una forma muy, muy, muy directa y muy clara, ¿no? Atacarme, que yo decía, este ser está lleno de reptilianos, de seres oscuros, pero era él, era él. Y me decía que cuando él meditaba, yo ya, además, no me podía ni escuchar meditando, se tapaba. Claro, la luz y la oscuridad, ¿no? Imaginaros, ¿no? Muy fuerte. Se tapaba, me rechazaba completamente y yo, me dolía porque yo sentía que era un ataque que venía de la oscuridad, pero cuando ya descubrí que era él, porque yo lo descubrí sola, los maestros, bueno, mi alma y los maestros me lo pusieron que él era oscuro en realidad, ¿no? Tengo que decir que él empezó a hablarme de códigos. Ah, es que estoy viendo unos símbolos, unos códigos, y yo así, pues yo no sé, qué raro, yo pensaba, el ego espiritual, ¿no? ¿Por qué no me los dibujas? Y se hacía como un poco el longi para no dibujármelos, ¿no? Al final me los acabó dibujando. Ellos lo que quieren es siempre el poder, tanto lo espiritual como en todos los ámbitos que puedan haber, el poder ellos. El canalizar ellos las enseñanzas, el tener a más gente ellos, el poder. Porque son puro materialismo y puro ego de poder y de reconocimiento, ¿no? Aparte de ser maligno, ¿no? Bueno, pues maligno porque estaban ensuciando la tierra y llevan aquí eones y eones y eones machacando y tantas cosas que se podrían saber que no se saben, gracias a Dios los pactos, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, para hacer este hincapié a los códigos, que cuidado con lo de los códigos, me los dibujó y yo dije, uy, no, esto no viene de la luz. Enseguida me vino cosas raras, inacabadas, ¿para qué lo hacen esto? Pues son códigos que ellos tienen o formas de pensamiento que las materializan, como no sé cómo va muy bien, un día me llegó esto, que es como energía negativa que ellos ponen dibujada, como que la dibujan y que eso te lo ponen, son como tipos de implantes, como si fueran unos implantes pero energéticos, ¿no? Y eso es lo que hace que te tapen los chakras, que te tapen el corazón, que te tapen los chakras de la mente. ¡Ah, tengo el leito aquí! ¡Hola! ¡Cariño! Mi niño. Bueno, luego os lo muestro. Vale, pues voy a ir, antes del descansito que vamos a hacer, voy a ir rápidamente a nombrar estas enseñanzas, ¿vale? Hablamos de Xavier Pedro, ya lo hablamos. Cuando recuperemos el programa de la semana pasada, ahí está escrito todo, bueno, ahí está transmitido, ahí, muy bien, gracias por ponerlo. Xavier Pedro, enseñanzas, la mayoría habla de acturianos, de códigos de luz, de los seres acturianos, de Juliano, todo esto es una invención de las razas oscuras, habla de que todos somos uno, aquí también está ya diciendo que la oscuridad, que no existe la oscuridad, claro. Les meten implantes para que ellos no creen en los reptilianos, que están encarnados, para decir que todos somos uno, que la oscuridad la tenemos dentro nosotros y la tenemos que sanar, que eso sí que está dentro, pero la podemos transmutar, pero fuera no hay oscuridad, ¿no? Que todos somos uno y que si están, no están encarnados, los seres no están encarnados, ¿no? Bueno, también de que todos somos maestros para desacreditar el plan y a mi ser, ¿no? También, que todos podemos ser maestros, que todos lo somos, no, bueno, mi labor, lo he dicho muchas veces, es sacar la maestría de cada uno y que eleve la conciencia y que se eleve espiritualmente. Esa es mi función con las almas. No como ellos piensan con el ego, porque los implantes les dicen eso, ¿no? Que yo quiero el poder o mi ego quiere tener a más gente para que estén detrás mío, como que son como fanáticas mías o seguidoras que están ciegas. Mira, todo esto es tan cutre, por decirlo así, tan bajo, si supieran todo lo que tenemos que pasar y lo que yo también tengo que hacer para ayudar a sanar a las personas, se les va a caer la cara de vergüenza cuando sepan lo que están haciendo, porque también, aparte de los reptilianos, que esto ya las caras se les va a caer, pero no de vergüenza, de otra cosa, aparte de los reptilianos, las personas con tanto ego, que además de estar manipuladas su propio ego, o su mente, piensan eso porque tienen envidia, porque la envidia, porque hace eso la envidia, o
o la mente muy, 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 muy racional, ¿no? La mente muy, que lo quiere controlar todo. Tu mente, la mente te engaña haciendo todo eso, ¿no? No, al revés. Mi función es la que va a hacer que los demás se eleven. Estas enseñanzas, a través de las enseñanzas, que se eleven las personas para abrir su corazón, además de la llama gemela, para sentir el amor por ellas mismas, ¿no? Sagradas, porque son sagradas. Y todo esto de Acturianos, el ser juliano, Jesús se ríe. No es verdad, no es verdad, porque desvían de la verdad de las enseñanzas verdaderas. Pero claro, él también habla del rey Kyosui, que eso sí que es verdad, y sí que es verdadero. Entonces, claro, ahí tienen las dos. Para disimular, la táctica de los oscuros es que con lo que manipular, con lo que la persona sabe y tiene el conocimiento, porque Xavier Pedro tiene mucho conocimiento, es muy inteligente, tiene mucho conocimiento y tiene herramientas. Pero claro, al tener el ego no purificado ni sanado y el creer el reconocimiento y el ego material, que yo, me dan permiso los maestros para decirlo porque es así, y es lo que él tiene que sanar, es su karma, no es un juicio, es su karma. Entonces, que en otras vidas lo ha manifestado así, porque su karma de otras vidas se ha creado ese karma, ¿no? Entonces, a través de eso, claro, tienes las dos, las cosas bonitas que son verdad y las que no son, y entonces, con las bonitas se atrae a la gente y luego se desengaña con la mentira, con las que son de mentira. Bueno, pues esto ya lo hemos dicho, frecuencia acturiana, códigos acturianos. No es verdad, olvidaros porque no. Metatrón y los acturianos, que es un arcángel que viene, dicen que viene un arcángel, que viene con una conciencia arcangelina que custodia el cumplimiento del plan divino en la Tierra. El plan divino en la Tierra es este, Kristaveno Mahal, el plan divino de las llamas gemelas. Les hacen, hay implantes que les hacen pensar que es el plan divino de Dios y hasta, si es verdad que esas personas canalizarán, ya lo verán, porque a lo mejor aunque me escuchen ahora no lo pueden llegar a entender porque están todavía manipulados, ¿no? No lo pueden sentir todavía, es comprensible, no pasa nada. Pero si canalizaran de verdad, los maestros los hubieran puesto pues como le ponen a las personas que vienen al plan, los vídeos, les hubieran hablado del plan Kristaveno, de las llamas gemelas, de mis vídeos, de las enseñanzas del Reiki Kristaveno, como muchos canales puros que me han comentado a mí que han ido, por ejemplo, a una terapia y una chica les ha dicho, pues sí, ves a Vera Nandi que ella tiene, bueno, pues las enseñanzas del plan divino de las llamas gemelas, ¿no? Eso ahí se puede ver, porque ellos, RQR, cuando mandamos comunicados a las personas como Annette Ruiz, que es otra de ellas, Annette Ruiz, que habla de enseñanzas de las llamas gemelas falsas, la teoría está muy bien, pero luego, entre líneas, ya pone cosas que no son, que las llamas gemelas y almas gemelas no son lo mismo, que no tienes que hacer un trabajo de purificación para encontrar a tu llama gemela, que tú puedes estar con más personas hasta que venga tu llama gemela, claro, para que las personas se ensucien más y no lleguen al plan, evidentemente manipulada también ella, ¿no? Y les inculcan toda esta serie de información falsa para que no lleguen, ¿no? Pues Xavier Pedro, Annette Ruiz, que ya lo dije, luego también está todo de códigos de ascensión, hacen meditaciones, ¿qué ocurre? Claro, que hacen meditaciones canalizando a los seres oscuros. ¿Qué están haciendo? Enviando, no son conscientes ellos, y están enviando energía femenina, iba a decir femenina, no. Femenina es la purificada que estamos haciendo las llamas, ¿no? Están enviando energía negativa con las meditaciones que hacen porque tienen implantes y les utilizan, ahora me están diciendo, gracias maestros, les utilizan los seres oscuros completamente para poner más implantes durante la meditación y para, sí, para las otras fotos, gracias, y para tapar las rejillas que con tanto esfuerzo, esta página es totalmente falsa, que viene de un ser manipulado, que es Annette Ruiz, que es como una enviada máxima de Iván, del ser reptiliano. Ella no está conectada con el alma, por lo tanto, el día que Annette conecte con el alma, yo he hablado con ella también, y claro, evidentemente un ego espiritual enorme, ¿no? El día que ella pueda conectar con su alma, se va a dar cuenta todos los implantes que tiene y toda la información que tiene oscura, falsa, que viene de la oscuridad, que viene del plan de oscuridad, para que no crea y para que ella esté haciendo mucho daño, porque esto es hacer mucho daño. Estás robándole el derecho divino a las llamas gemelas del plan, que solo hay un plan, es así de claro, a que puedan... ahora es un teatro, pero lo ha hecho en otras vidas, porque eso se repite de otras vidas, ¿no? Ahora tiene que ser así, pero ¿cuánto daño has hecho a Annette Ruiz en tantas vidas pasadas por tu ego espiritual y tu baja autoestima? Dejarte llevar por este ser Iván,
a nivel de alma. Evidentemente no lo conoces, es a nivel de alma todo esto, ¿no? Y en otras vidas lo conociste seguramente, claro que sí, lo conociste porque en otras vidas se hizo mucho daño en físico, estabais todos unidos, ¿no? Igual que las llamas y los oscuros, ¿no? ¿Cuánto daño, no? Para... te meten dentro por tu ego espiritual que tú crees que canalizas de María Magdalena. Madre mía, María Magdalena está contenta contigo. Está muy contenta contigo, Ana. Te lo digo con todo el respeto porque yo canalizo a María Magdalena desde que yo era muy niña. Y la he visto siempre, no sabía quién era hasta que me dijo que era ella. Y fue mi madre, ¿no? Entonces yo tengo, mira, se me ponen los pelos de punta. Yo tengo esa certeza y esta misión y honor de decir esta verdad, ¿no? ¿Cómo puede venir una... o sea, te están... esa es otra chica, ¿no? Que ahora hablaré de ella. Están comiendo el coco con implantes, con manipulación, para una serie de cosas, de enseñanzas, con terapias también, con meditaciones, que se están lucrando de dinero, pero además están manipulando y engañando, ¿no? Esta página que es la de Anet Ruiz. Y muchas veces cuando hemos sentido ataques de la oscuridad, yo he visto este logotipo también, como que son ellos que están, que es Iván. Este logotipo es Iván, es lo mismo. Son sus súbditos que están ahí para desacreditar todo lo que venga de la verdad de todo. Pero si cada vez somos más, gracias a Dios cada vez son más llamas que lo sienten, porque gracias a Dios el alma, tu alma, está conectado con tu llama gemela y tú sabes y sientes quién es tu llama, ¿no? Y sabe, el alma sabe que con las enseñanzas que está en Amaha es como si va a unir con la llama gemela. Lo que están haciendo estos seres como Anet Ruiz es mucho daño que se repite ahora de lo que hicieron antes, ¿no? Y una injusticia muy grande, pero responsabilidad suya que se dejaron llevar. Vale, pasamos a Alicia Sánchez Montalbán, que es de Barcelona. Ella dice que canaliza al Maestro Jesús. Bueno, para canalizar al Maestro Jesús tienes que estar muy elevado también, tener un plan divino, o lo puedes canalizar para escribir una escritura, pero no para transmitir unas enseñanzas también de llama gemela como ella hace, porque es un plan, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a través de... y también está con un oscuro. Quiero decir que con un ser reptiliano, que lo dije en algún momento, pero no lo llegué a confirmar, Víctor Puelo, que estuvo en Operación Triunfo, es un ser reptiliano, ella tiene llama gemela también, esto es lo típico, porque es que es lo mismo, se repite la historia, ¿no? Como Xavier Pedro tenía a la Blanca, que se fue del planeta, que era un ser reptiliano, que le ponen los implantes a Alicia, es él y es reptiliano, puedo decir que es reptiliano, o sea, vamos, porque me han dicho los maestros que es así, y que ella fue la que Iván envió a este ser reptiliano para, porque tiene mucha fuerza también ella, mucha luz dentro de ella, y claro, se aprovechan de esa luz, de esa fuerza, les ponen implantes, ellos dos creen que son llamas gemelas, que son el amor de su vida, le hace creer que es el amor de su vida, para estar haciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Es que cuando te conectas un poco, vas viendo claramente el plan de oscuridad y el plan de luz, lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, con conocimiento que ella tiene, que lo tiene, bueno, pues a ese conocimiento se le añade toda esa serie de implantes de información tergiversada como radares en su mente, que ella cree que tiene la razón. Claro, ¿qué va a creer si es lo que tiene en la mente, toda la oscuridad que tiene en la mente, ¿no? Y todo es para ayudar a que se sepa la verdad y el día de mañana ayudarla a ella también, ¿no? Y a todos los que ahora no lo pueden ver, ¿no? Bueno, pues también quería decir los nombres rápidamente, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un descansito de 3 minutos, que beba un poquito, ¿vale? 3 minutitos y volvemos. Cristian, gracias.
Muy bien. Vale, nos queda un poquitín de tiempo, muy poquito tiempo, ¿vale? Pero yo quiero nombrar, voy a hacer una conferencia nueva, un vídeo, no de conferencia, perdón, será un vídeo que nos falta para completar la categoría de llamas gemelas de nuestro canal YouTube, que tenemos hasta el 22 de llamas gemelas. Voy a hacer un vídeo que será el número 23, que lo quería hacer, pero como no he tenido tiempo, la verdad, pues lo he ido diciendo en estos programas de las páginas falsas, pero quería hacer como una recopilación de todo lo que nos va llegando, tanto de páginas de falsas de llamas gemelas, como enseñanzas, otro tipo de enseñanzas espirituales que no vienen de la luz, de las manipulaciones, así que las voy a nombrar solamente ahora. Alguna más, nos quedan 5 minutos, alguna más voy a dar una pincelada más grande de lo que están diciendo que no es la realidad, ¿vale? Pero en esta número, conferencia número 23, ya lo podré decir todo este vídeo que vamos a grabar, que intentaré que sea antes de ir a los próximos viajes, ¿vale? Para que, bueno, pues para que se pueda ver con más claridad y yo explicar un poco más, ¿no? Extenderme un poquito más. Bueno, Matías de Estéfano es otro ser también de luz, un niño índigo que tiene mucha luz también y que está haciendo un trabajo, pero también está con la oscuridad a través del ego espiritual. Inconscientemente él cree que lo que dice, lo que hace es así la verdad absoluta, la verdad, y no lo es. No lo es porque él no cree tampoco en las llamas gemelas, él está abriendo portales que lo que están haciendo es ensuciar el planeta, porque está manipulado por los seres de oscuridad, están poniendo implantes a través de sus meditaciones, tengo que decirlo, y lo detallaré más detenidamente. Otro manipulado que fue en la Atlántida, es así, Matías de Estéfano, ¿no? Y también tiene llama gemela, y conozco a su llama gemela, que es de Galicia, ¿vale? Y él, no me acuerdo de dónde es argentino él. Es un niño que, claro, tiene mucha sabiduría y es verdad que le pasaban cosas, contó su experiencia, se hizo muy famoso en el mundo espiritual, pero después, claro, lo manipularon porque se despertó su karma con la oscuridad de la Atlántida. Esto que estoy nombrando es que a estas personas que estoy nombrando, que no es un juicio, vuelvo a decir, son de luz y están en el plan, excepto las que he dicho que son reptilianas. Es su karma con la oscuridad. Como ellos no llegan tampoco, porque no se puede todavía, yo tengo que transmitirlo. Vale, aquí están hablando de Metatrón también, que antes lo hemos hablado, ¿no? Pues esto de Metatrón también es una falsa enseñanza, porque hablan del plan divino. Yo antes creía en su momento, cuando no se me había revelado el plan, yo lo leía y lo creía, pero después me di cuenta que no, porque no están diciendo la verdad completa, ni están haciendo un trabajo de sanación de karma, que es lo importante. Un arcángel, si tú lo conectas y lo canalizas, te va siempre a hablar del karma, de la ley del karma, te va a hacer sacar, te va a hacer sanar. No te va a hacer muy bonito la teoría, pero no te va a hacer que tú remuevas y sanar, ¿no? Claro, entonces no se va a irradiar la luz, ¿no? Vale, otra persona, Ana Otone, que es House of Alchemy. House of Alchemy es una página en inglés que habla de llamas gemelas, creo, y de activación del ADN, de la extensión también. Ana Otone. Su página es House of Alchemy. Virginia Blanes. Esta la hemos escrito muchas veces también, le escribimos. Se conecta con los seres espirituales y tal, y hace cristaloterapia, reiki, todo muy bien, hasta que habla de llamas gemelas. Lo mismo, manipulación para desacreditar y para desviar del plan. Virginia Blanes. Luego está, bueno, habla de talleres, del ego, del corazón del dragón, justamente habla. Kai y Ornai, hablaré más detenidamente, porque habla de los códigos de luz, quantum, holofons, de los seres delfines, que precisamente son los seres los guías de las llamas gemelas, ¿vale? Pero con los códigos hay que sí y hay que no, y también habla de los seres arcturianos. También es una manipulación, y por su ego espiritual también, y tiene llama gemela, también me llegó, ¿no? Creo, no puedo decir, ¿no? Ya hemos puesto a Matías de Estéfano antes, Atlanta, justamente Atlanta, ¿no? Claro. Si todo son las palabras y lo que reluce, pero dentro no trabaja la sanación del karma y tiene enseñanzas que son falsas. Códigos arcturianos, que es lo que trabaja también Kai, y eso es lo que no es, ¿no? Aprovechan del nombre del planeta Arcturios para meter estos códigos y todo. No hablan de Jesús ni nada tampoco, ¿no? Luego también hay otra chica que es Julieta Suárez, que también habla de llamas gemelas, creo también. Creo que bueno, sí. Arela Eliora, que esta nos hace mucho daño al plan, y a mí me juzga muchísimo, hizo un vídeo en contra de mí, en fin.
Arela Eleona se le cayó la página también. Los maestros hicieron que la página suya se cayera. Tiene miles de seguidores también porque estaba haciendo mucho daño al plan realmente, haciendo esos vídeos y diciendo mi nombre, cuando ella ni me conoce personalmente, ¿no? Y con un ego catastrófico. Y yo sé que quien de México, alguien de México que está metiendo mucha cizaña en esto, que es una persona pues, que tiene mucha envidia, y bueno, lo que hace la envidia y lo que hace pues, los seres oscuros a través de la envidia de las personas, ¿no? Y quería decir antes de acabar, que vamos a poner unas fotos rápidamente de unos famosos más que nos han llegado que son reptilianos, pero antes quería hablar sobre el curso de milagros, que es un curso que supuestamente canalizan las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Bueno, evidentemente el plan, este plan es, se habla mucho del Maestro Jesús. Entonces dice, es un curso, aquí lo tenemos en pantalla, es un curso de milagros, es una comunicación directa con Dios a través de Jesucristo, indicando que la condición aparente entre Dios y el hombre es una falsa separación y la manera en que está aparentemente brecha es y fue reparada. El único propósito es un curso de milagros, es la iluminación a través de unas técnicas que ellos dan. Bueno, también lo explicaré bien en la conferencia que haga, en el vídeo, perdón, que haga número 23 de Llamas Gemelas, porque realmente esto no es canalizado del Maestro Jesús. Puedo dar fe y con toda la certeza, y se va a demostrar también, yo tengo que decirlo, es mi misión, que no es canalizado del Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús habla de otra forma. Hay enseñanzas o cosas que él transmitía de la Biblia que lo ponen, es como siempre, ponen una de cal y una de arena, ¿no? Lo que sí y luego las enseñanzas que no. Como un compañero mío, Osir, me decía, lo he estado leyendo, me dice, y hablan como muy técnico, palabras como muy técnicas, como adornando, ¿no? Como la gramática, adornando mucho la gramática. Y es verdad que el Maestro Jesús, su mensaje era muy directo y sencillo, ¿no? Vale, dicen que es la hora, solamente un minuto para que puedas poner las fotos, Cristian, porque así como solo nos queda un programa, los demás van a ser grabados, el programa de la semana que viene, que hablaré de otra cosa muy bonita para terminar antes del verano, y quiero cerrar este tema de la oscuridad con las fotos. ¿Puedes poner las fotos que te han pasado mis compañeras, please? Y bueno, decir sobre este curso de milagros, aquí tenéis, ves pasando que la gente vaya viendo los nombres, ¿vale? Este curso de milagros, claro, el maestro Jesús llegaba con parábolas, con ejemplos, muy sencillamente a la gente, ¿no? Y un vocabulario muy sencillo y muy de la vibración del amor. Sencillez es de vibración del amor, ¿no? Muy puro. Y cuando tú estás leyendo algo del curso de milagros, no te transmite pureza, te transmite como rigidez. Ellos son muy rígidos los reptilianos también, ¿no? No quiero decir que todo lo que digan en el curso, ¿vale? O sea, que hay palabras y palabras y textos que serán de lo que transmitía Jesús, de la Biblia, etc. Pero es un curso que hacen un libro que es canalizado, dicen que una mujer, una doctora lo ha escrito, además que viene de la psicología y Jesús viene del corazón y de la espiritualidad, de psicología no viene. El Maestro Jesús y su energía no viene de la psicología, porque precisamente él nos ayuda a que sanemos la mente, ¿no? Este es el que habíamos puesto antes, ¿lo puedes poner otra vez? Es un rapero coreano, T.O.P., que es, bueno, que es oscuro, ¿no? Y es que se les nota, si una persona está un poco despierta o ya conoce el tema, se te abre la percepción, se notan los rasgos en las miradas. Hay personas que lo disimulan súper bien y no se les nota la verdad, ¿no? Pero bueno, te puedes pasar las siguientes. Y este curso de milagros es bueno descifrarlo. Esta mujer la vi yo cuando era pequeña en un hotel, me la crucé en un hotel. Yo he visto a muchos famosos en lo largo de mi vida, porque claro, porque están en el plan, pero luego me di cuenta que he visto de las dos, ¿no? De los oscuros y de los de luz, ¿no? Ella es su hija también, ¿no? Y la que siento que no lo es la Terelu, que es de luz, ¿no? Que ella es de luz y tiene aquí, pues cuando todo se sepa, tiene aquí un gran karma, ¿no? Una gran tarea, ¿no? También, bueno, estamos rodeados y encarnan en nuestras familias, ¿no? También esto es un trabajo de desapego y de ver que es un cuerpo con unas emociones, con un teatro que tienen montado y que lo importante es el alma y la misión cuando tú conectas, ¿no? Y que cuando uno sana el apego, el camino de la llama gemela no tienes apego por nadie ni por nada y es amor incondicional. Es enseñanzas de amor incondicional, ¿no? Que el amor lo puedes sentir, aunque estés esa persona en la distancia, puedes sentir ese amor, ¿no? Y quererle y amarle incondicionalmente, no tener que estar pegadito a esa persona y ese apego te deja ver que la verdad, ¿no? El discernimiento y la verdad.
creo que ya nos tenemos que despedir. Ah, nos tenemos que despedir. Perdona. Sí, ya he empezado otro programa, vale. Un besito muy grande. Os quiero mucho. Om Klim Krista Ve Namaha. Om Klim Krista Ve Namaha. Om Klim Krista Ve Namaha. Me sale. Gracias. Chao.